Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de este Hablemos de GIST. Esta vez vamos a hablar justamente sobre la importancia de la información o de la infraestructura de datos espaciales y los sistemas de información geográfica dentro de los municipios locales. Y tenemos a un invitado súper, súper especial que por ahí, como están comentando en el chat, ha traído, creo, su parte de su público. De verdad, muchas gracias, Horacio Castellano, por estar presente. Bueno, quien voy a presentar ahora. ¿Sí? Él es licenciado en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en infraestructura de datos espaciales, para que ustedes se vayan acostumbrando a IDE. Fue director de Información Geoespacial en el Instituto Geógrafo de Argentina y gerente de Sistemas de Información Geográfica en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en la CEPAL como especialista en Información Geoespacial. Bienvenido, Horacio, mucho gusto. ¿Qué tal, Ronald? Un gusto enorme poder estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti, Horacio. Bien, vamos viendo ahí a los chicos, si nos van confirmando, por favor, que se escucha adecuadamente todo el sonido, que todo esté saliendo bien, para que esta entrevista con Horacio la disfrutemos, como mencionaba justamente nuestro amigo Mauricio, que siempre está presente, a quien también en algún momento lo hemos tenido aquí compartiendo pantalla y que seguro ¿Qué más tipo que adelante. inquieto ese? Esto. Sí, Lo extrañamos en Buenos Aires, se nos fue para Córdoba, lo extrañamos. pero ahí siempre estamos en contacto, siempre, eso es lo bueno. Bueno, Así es. ahí está, muchas gracias María, dice, por confirmar, Adrián también, muchas gracias. Bienvenidos, no se olviden suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo en sus redes para que mucha más gente también conozca esto de la infraestructura de datos espaciales. Bueno, vamos a empezar con una de las preguntas más típicas que iniciamos aquí, Horacio, es que nos cuentes cómo así conociste los sistemas de información geográfica, cómo te animaste a estudiar geografía. Bueno, a mí la geografía me gusta desde, o sea, no me acuerdo cuándo no me gustó, me gusta desde que tengo 6 años, me acuerdo patente que tenía 6 años y decía que quería dedicarme a los mapas, por ahí no le ponía nombre todavía, pero sí hablaba de mapas, era chico y hacía mapas, me ponía a dibujar mapitas de mi barrio, andaba en bicicleta marcando cosas en el mapa, nada, fui fanático toda la vida, tengo esa suerte, digamos, que no muchos tienen de que su pasión es su trabajo. Y bueno, y los sistemas de información geográfica en particular, estando en la Universidad Nacional de La Plata, la verdad que estaba como muy orientada hacia lo social, muy un poco rivalizando contra lo cuantitativo, lo neopositivista, bueno, todo un tema ahí por resolver todavía en general en la Universidad Argentina. En lo que es geografía, pero yo me pude dedicar a lo que son los sistemas de información geográfica porque había un profesor ahí que era un poco mi inspiración en el tema, y así entré en una pasantía y bueno, y todo me llevó a estar trabajando en un ministerio nacional y de esa manera me entré al mundo de los sistemas de información geográfica con ArcView 3. Ah, mira, wow. Y eso, justo eso Tengo es. 40 años. No. No, pero eso es bonito, es justamente es Sí. bonito lo que nos cuenta acá, parte de cómo ha ido evolucionando. Porque yo sé que la gente joven a veces ni siquiera ha conocido ArcView, ArcInfo, mucho más atrás, ¿no? Con temas sistemas operativos distintos. Que bueno, hoy en día, pues ya como que es en cierto modo más fácil de utilizar hasta los GIS. Qué genial. Y bueno, Horacio, me llama la atención de que eres de los pocos que he preguntado que realmente quería estudiar geografía, porque la mayoría decía, como que yo caí a la No. carrera, ¿no? No, no, para nada. Por suerte siempre lo tuve clarísimo y nada, hasta hoy estoy creo que no serviría para hacer ninguna otra cosa. Así que, no, y dentro de lo que es la geografía, digamos que es bastante amplia, me gustó encontrar eso, o sea, encontrar este nicho que la verdad me siento muy cómodo y también, ¿no? No me imagino ni dando clases en una escuela o haciendo investigación académica pura, es como que me siento súper bien en el mundo de la geomática. Ah, genial. Bueno, pues también darles ahí la bienvenida a los chicos que están. Julio Zapata desde Argentina está también escuchándonos. Forestal Cuyo, Robert Rosales, bienvenido. Bueno,
En base a que te estás dedicando a esto de los GIS, Horacio, cuéntame, ¿qué significa hoy en día para ti los sistemas de información geográfica en este momento? ¿Qué significa para ti? Bueno, para mí es mi profesión. Me parece que está bueno. Yo cuando me metí en este mundo no existía en sí la disciplina de la geomática. Hay, por ejemplo, en universidades argentinas, ya uno puede estudiar la carrera de grado de sistemas de información geográfica. Ah, Y me mira. parece que para mí hoy es mi opción de vida y para mucha, mucha gente joven podría llegar también a ser su carrera futuro. Y en cuanto a mi lugar como ciudadano, me parece que los sistemas de información geográfica son muy importantes para que nuestros estados puedan dar una buena respuesta a lo que tanto necesitamos todas las comunidades latinoamericanas, ¿no? Que tenemos mucho por hacer, ¿sí? Somos de las regiones más pobres, más desiguales, tenemos mucha corrupción, mucha inseguridad, además de muchas cosas buenas, ¿no? Por supuesto. Pero tenemos muchas cosas por resolver. Y creo que los sistemas de información geográfica tienen un papel fundamental en ese camino. Es muy, muy cierto lo que mencionas. Y un poquito entrando al tema ya, hablar de lo que te has dedicado por un buen tiempo. Cuéntanos, ¿cómo has visto tú la aplicación de los GIS que has hecho tú en los municipios, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido la aplicación de los GIS en los municipios, Horacio? Bueno, tuve la suerte, y de hecho ahora también estoy explorando algo nuevo, tuve la suerte de trabajar en diferentes niveles de gobierno. Yo soy muy del Estado, en toda mi vida trabajé 4 meses nomás en el sector privado, a quienes agradezco mucho, justo una gente que quiero mucho, que es la empresa Genmap, pero fuera de eso siempre trabajé en Sector el público, Estado, ya. ¿sí? En el Estado, tanto en provincias, que sería como el equivalente a departamentos de Perú, como a nivel nacional. También hice algunas consultorías a nivel internacional y en municipios grandes y municipios chiquitos. Lo interesante de los SIGE en el gobierno local es que ellos están, o sea, el gobierno local está como directamente de cara a las necesidades de la ciudadanía, ¿no? O sea, a diferencia por ahí cuando estamos en el estrato nacional. Todo parece un poquito más lejano, más abstracto. O sea, todos los niveles de gobierno son importantes y es muy importante que en todos los niveles de gobierno se trabaje con sistemas de información geográfica, pero creo que en donde no puede faltar claramente es en el nivel local, ¿no? Modelar la ciudad o modelar el territorio es sumamente importante para tomar buenas decisiones a la hora de gestionar diferentes políticas públicas. ¿Y qué necesidades principalmente se han ido como resolviendo dentro de los municipios? O sea, no sé, ¿qué tipo de información es lo que más se maneja? Quizá para que también los chicos se enteren. Mira, creo que el rol, aunque no está pensado para eso, o sea, en principio uno cuando adopta o implementa un sistema de información geográfica está generalmente pensando en su parcela, digamos, en su pedazo, digamos, del conocimiento o el ámbito que le toca resolver, ¿no? El transporte, la salud, la educación, lo ambiental, lo que sea. Pero yo lo que veo es que los sistemas de información geográfica es una oportunidad única de poder integrar información que proviene de un montón de sectores distintos. Muchas veces bases de datos o sistemas que prácticamente antes de la llegada del SIG no se hablaban. Bueno, cuando llega el SIG es como que el territorio es el punto de encuentro entre toda esa información que anda dando vuelta. Incluso me ha pasado vivir situaciones en donde la primera vez que se pasa de un soporte analógico a un soporte digital es justamente en ocasión de poder armar un sistema de información geográfica. Y hoy yo creo que, por ejemplo, en ámbitos como la seguridad, la salud, la educación, todo lo que tiene que ver con movilidad, y todo lo que es gestión de infraestructuras, bueno, ahora con todo lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia, que no es solamente sanitario, sino que tiene que ver con todo, tiene que ver con la disposición de los elementos en el espacio público, tiene que ver con las actividades comerciales, con qué rubros se van abriendo. Bueno, ahí yo por lo menos tuve la posibilidad de experimentar mucho uso del sistema de información geográfica para que todas esas decisiones que se toman se basen en evidencia científica. Sí, y es justamente, ¿no? Y creo que hay que ser un poco también sinceros. Hoy en día, justo en el tema de la pandemia y todo esto, como que ha dado un salto
los sistemas de información geográfica a la aplicación a los municipios, porque antes, bueno, se veía tal vez el sector urbano, el tema de catastro, era como que los que más usaban, pero ahora recién le han dado como que ese valor viendo, y mucha gente, gracias al mapa de Hopkins, por ejemplo, ha empezado a identificar que se Sí. podía usar GIS. Sí. Entonces es Sí, de un... hecho, si uno busca en las tendencias de búsqueda de Google, por ejemplo, ve que hubo un pico muy grande al inicio de la pandemia en Occidente, en todo lo que es búsquedas en general de sistemas de información geográfica, en particular, por ejemplo, la palabra ArcGIS hizo un pico enorme, después bajó y está en donde estaba siempre, pero sí, todo lo que es mapas y sistemas de información geográfica. Está como súper, y eso también es interesante, ¿no? Es como que ingresó todo un gran cúmulo de profesiones que ya venían de a poco adoptando todo lo que es el manejo de la información geoespacial, de repente se convirtió en un lenguaje súper cotidiano con cualquier otra disciplina. Yo trabajé mucho este último tiempo antes de irme del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con gente que viene de la ciencia de datos y ellos ya son como nativos, es una disciplina nueva en donde lo geoespacial es completamente nativo. Y es re interesante eso. Tenemos mucho Sí, para aprender de ese mundo. hay bastante que aprender y ahí están justamente parte los lenguajes de programación, el aprendizaje de las computadoras y todo esto, ¿no? La inteligencia artificial. Wow. Bueno, pasando tal vez a un tema un poquito de lo que también hemos mencionado en el título, quisiera que tú como nos definas, que nos hagas entender a todos, ¿no? En los que recién estamos entrando a este mundo de los GIS, a los que están recién empezando a conocer, quizás ni siquiera hayan escuchado la palabra IDE y que se trata de infraestructura de datos espaciales. Cuéntame, Mauricio, no sé, ¿qué es exactamente una infraestructura de datos espaciales? ¿Cómo lo defines? Bueno, hay muchas definiciones, hay bibliografía. Yo recomiendo una que es Los fundamentos de la infraestructura de datos espaciales, que están disponibles para descargar desde el Instituto Geográfico Nacional de España. También hay muchos otros libros que también están buenos ahí. Ahí se habla de que hay muchas definiciones, algunas tienen que ver más desde lo informático, otras más desde lo organizacional, otras le apuntan más a los datos o a lo cartográfico. A mí la que me gusta y la que me parece que cabe mejor para el público, digamos, al que estamos apuntando, que son los municipios, es que es un conjunto de acuerdos, tanto de índole institucional como de índole técnico. Son acuerdos que se establecen para poder hacer disponible la información geoespacial de manera estandarizada y velando por su calidad, ¿sí? O sea, a mí me parece que esa es un poco la definición coloquial que cierra lo que sería una infraestructura de datos espaciales para el municipio. ¿Por qué es tan importante tanto lo técnico como lo institucional? Lo técnico se aprende, se adquiere, es súper importante. Digo, por eso me parece muy, muy interesante lo que ustedes hacen. Ayer charlábamos con Ronald y le comentaba que admiro mucho el trabajo que hacen digo, que más allá de lo que es el negocio de la empresa, se dedican a evangelizar y a difundir el conocimiento de todo lo que tiene que ver con la geografía, con la geomática, bueno, con todo este mundo, digo, que va mucho más allá de lo que es el propio negocio, y eso me parece genial. Pero bueno, yo creo que eso se adquiere, o sea, me parece que de una u otra manera uno adquiere todo lo que tiene que ver con lo técnico, pero la sostenibilidad de una infraestructura de datos espaciales dentro de una organización como un gobierno local. Tiene que ver con los acuerdos institucionales, que van por la decisión política de hacerlo, pero por otro lado también de identificar claramente cuáles son los actores que tienen que proveer cada uno de los datos, ¿sí? O sea, la Secretaría de Transporte es la que se tiene que dedicar al callejero y a los buses, por ahí hay que acordar también con, por ejemplo, las empresas que prestan servicios concesionados, por ejemplo, la empresa de agua, la empresa de teléfono, la empresa de, no sé, por ejemplo, de transporte, de escolares. Digo, hay un montón De de servicios. organizaciones que no son solamente instituciones dependientes de una alcaldía, que también tienen que involucrarse en una infraestructura de datos espaciales. Wow, y eso interesante. Y justo también lo que mencionas, el hecho de que es el tema de calidad.
¿no? Que una infraestructura de datos espaciales vela eso. No sé si por ahí nos puedes comentar algo sobre el tema, Sí, Brasil. yo a veces cuando tengo que dar una capacitación en infraestructura de datos espaciales hago el caminito conceptual desde que estamos trabajando. Por ejemplo, estamos trabajando en un garage con un par de colegas y como mínimo nos tenemos que poner de acuerdo es dónde guardamos los archivos, cómo no pisarnos, bueno, ahora edita vos, ahora edito yo, no sé. Ya cuando pasamos en una institución donde armamos lo que sería como un sistema de información geográfico corporativo o institucional, hay otras reglas, ya hay una autoridad que define quién hace cada cosa, empiezan a haber algunas reglas, pero estamos todos debajo de la misma autoridad, así que más o menos, digamos, hay un plafón dentro del cual todos nos tenemos que manejar, y nos ponemos de acuerdo, sabemos quién es el culpable de que si no se hace el backup, está todo bien. Pero ¿qué pasa cuando ya queremos integrar con otras instituciones que no tienen por qué a veces obedecer las reglas que tiene, por ejemplo, un alcalde, ¿no? Y ahí Claro. es donde entra la infraestructura de datos espaciales. La infraestructura de datos espaciales lo que viene a hacer es poner normativas, tanto del mundo técnico como del mundo institucional, para poder establecer acuerdos y que todo fluya correctamente. Y ahí es muy importante la estandarización, por un lado, o sea, basarnos en estándares abiertos, independientemente del software, de la marca o de la forma en que trabajamos cada uno, lo importante es que a la hora de interoperar entre diferentes áreas lo podamos hacer y la información fluya. Y ahí también entra en juego tanto los estándares como la calidad, que la calidad básicamente es adaptarse a lo que está establecido dentro de los estándares, ¿sí? O sea, hay normativas técnicas que dicen cómo se hacen correctamente las cosas. Y lo que hacemos es ir velando por cumplir ese estándar para que justamente la calidad se adapte a lo que necesitamos para poder hacer que la información fluya. Muy, muy interesante porque justo lo que tú mencionas, ¿no? Ya existen estándares, por ejemplo, mucha gente también. Yo sé que hay muchas personas, a pesar de que están muy relacionadas al tema de la geografía, muy, muy relacionadas a la información geográfica, a la geomática, incluso desconocen que existe, por ejemplo, una ISO, ¿no? Ya unos estándares de calidad a nivel internacional. Bueno, un saludo ahí para María, nos cuenta, dice María del Carmen, seguro alguien conocido, gracias también por allá, dice. Hola, buenos días, hago GIS hace 20 años en la municipalidad de Santa Rosa, La Pampa. Hola, María. Te esperamos que en algún momento te Qué lindo. tengamos aquí enfrente y nos cuentes parte de esa experiencia, porque sabemos que habría mucho, mucho que nosotros podamos aprender de ti, María. También un saludo para Malena, dice, te queremos, Horacio. La gente inquieta. Ella es la presidenta de nuestra comunidad, de nuestra organización. Ah, sí, bueno, más adelante Sí. vamos a hablar un poquito, yo intentaba preguntar de ello porque me llamó mucho la atención. Y Sí. bueno, Ronald, ahí dime. te quería hacer tu comentario. Yo cuando trabajaba en el Instituto Geográfico Nacional y antes también desde el Ministerio de Educación de la Nación, era Claro. súper interesante ir a las provincias y encontrarnos con esta gente empleados públicos que tenían como, no sé, toda la historia, que habían empezado con los planos de papel. Y así como María, ¿no? 20 años trabajando con sistemas de información geográfica, cuando ni siquiera era, no sé, ni siquiera se conocía, o sea, me imagino lo sola que se debe haber sentido al principio, ahora es todo bastante más sencillo, pero es muy lindo conocer todas esas historias, así que si vas a hacer una entrevista de ese tipo, la voy a escuchar seguro porque me va a encantar. Vale. Entonces sí, vamos a tratar de contactarnos con María, a ver si María también nos escribe por ahí por interno o al correo o al celular para poderle hacer una entrevista por aquí. Y sí, justo como tú mencionas, hay mucho, mucho que aprender y pues ahora sí, en verdad, la idea también de estas entrevistas y todo es como que no sentirnos tan solos cuando hablamos de GIS, porque cuando hablamos de GIS es como que la gente te mira y esto, no sé, ¿para qué sirve? Explicarles a veces es un poco complicado incluso. Sí, ni hablar cuando hablas de IDE, ¿no? O sea, Sí. la IDE no se la vendés a nadie. Es una, como dicen los chilenos, algo fome, es algo que no tiene ningún tipo de gusto. Y a mí me ha pasado, digamos, acompañar a gente que quiere armar su IDE y uno de los principales problemas es vencer o sea, los políticos o las personas que están en ciertos lugares necesitan que sea interesante, o sea, que la ciudadanía le interese, que compre el proyecto que estás tratando de implementar.
Y entonces a veces también ahí la recomendación sería que si un municipio quiere implementar una IDE, no salga a venderlo como IDE, porque es medio difícil que te lo compre. Sí, me parece que hay que hablar como de los resultados de una IDE, ¿no? Esto de poder tener la información estandarizada, de poder integrarnos con el a nivel departamental, a nivel nacional, de que la ciudadanía va a poder tener un geoportal donde va a haber información de calidad, donde se va a enterar de la obra pública, se va a enterar de todas las decisiones de gobierno, va a poder haber un feedback, ¿sí? No sé, por ejemplo, puede convertirse en una plataforma de reclamos para que al municipio le llegue cuáles son los requerimientos por parte de la ciudadanía. Bueno, me parece que hay que venderla desde ese punto de vista, digamos, de bueno, ¿qué logramos con la IDE, no? Porque solo el concepto de IDE se hace como muy cuesta arriba que lo vendan. Tal vez sí en un Ministerio Nacional o en algún otro ámbito donde se está acostumbrado a trabajar en este tema estos sistemas de sistemas, medios abstractos, que son como grandes políticas públicas que orientan toda una tendencia, pero en el municipio se necesita lo concreto, ¿no? Me parece. Exacto, o sea, y es que, como dices, en cierto modo es como por así decir, como la célula de todo el gobierno, pues, Sí, ahí sí, sí, inicia. sí. Bueno, ya un poquito nos has ido contando, pero me gustaría que un poquito lo detalles, chicos. Por cierto, vayan dejando sus preguntas, ya he visto por ahí algunas, ahora los leemos, pero quiero un poquito que quede un poquito más claro con Horacio, que nos diga por qué es importante una IDE, ¿no? En un municipio, o sea. Ya, bueno, nos ha hablado de cómo más o menos intentar venderle, en cierto modo, Sí. infraestructura de datos a ellos, pero decirles que esto necesitas porque esto es importante. Bueno, la infraestructura de datos espaciales es fundamental para poder hacer disponible la información geoespacial. Todas las áreas de gobierno necesitan contar con información geoespacial. O sea, cada vez más áreas insólitas que uno que por ahí ni pensaría, qué sé yo. El área de, no sé, la Secretaría de la Mujer de un municipio, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con información geográfica? Bueno, tiene mucho que ver, qué sé yo, por ejemplo, se hacen estudios de dónde la mujer corre más peligro, por ejemplo, transitando porque fa falta luminarias o por lo que sea, capaz que hay que distribuir mejor, no sé, diferentes equipamientos. Como hay un montón de áreas que por ahí antes eran impensadas o las teníamos completamente apartadas para trabajar con información geográfica, y hoy es importante que prácticamente todas las áreas puedan manejar información geográfica. Y está bueno que cada una de las áreas pueda hacer su aporte, o sea, pueda aportar también el dato que le toca generar, que le toca custodiar, pueda aportarlo y que ese aporte no sea cuesta arriba, digamos, o sea, que sea fácil poder integrar toda esa información dentro de todo el municipio independientemente de dónde provenga. Es importante, la IDE es fundamental, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo de desastre. Que ahí Perú tiene nosotros vivimos en una especie de paraíso con respecto a eso, porque la verdad que lo único que nos pasa es que nos inundamos y cada tanto se quema algo, pero no sé, no tenemos tantos terremotos, no tenemos muchos deslaves, ni tsunamis, ni un montón de cosas raras que muchos países de América Latina sufren, y para eso es súper importante la infraestructura de datos espaciales, también para la planificación de las políticas públicas en general. Para también incluso se puede soñar un poco e ir hacia un modelo, por ejemplo, de ciudad gemela o digital twin, que tiene que ver con poder simular en un entorno virtual, poder simular las consecuencias de las decisiones que uno toma, ¿no? O sea, si uno tiene bien modelado los diferentes sistemas, el sistema de transporte, el sistema de salud, no sé, las edificaciones, la localización de las cámaras de seguridad, si uno tiene modelizado todo eso, o sea, replicada la ciudad en un entorno digital, uno puede, con inteligencia artificial, con modelos predictivos, puede llegar a generar, a simular situaciones, ¿no? ¿Qué pasa si corto acá? ¿Qué pasa si ahora habilito las bicicletas para que pasen por tal avenida y hago que, no sé, el bus pase por tal otro lugar? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con los mercados que va a haber? ¿Van a perder clientes? ¿Puedo conectarlo también? Es importante que conectemos la infraestructura de datos espaciales que integre información que viene de áreas que en principio no son geoespaciales, ¿no? Como, qué sé yo, el sistema de recaudación, no sé, por ejemplo, acá en Argentina es muy importante, se está usando mucho en la ciudad de Buenos Aires,
la información de las transacciones de la tarjeta de colectivos, de buses. Ah, mira. O sea, cada vez que haces el uso de un bus, eso genera un registro que está georreferenciado y sirve para un montón de cosas. Imagínate, para ver todo lo que es la movilidad de la gente. Por ejemplo, también se está usando información de las empresas telefónicas para ver cómo se van moviendo o sea, Los cómo es la móviles. conexión de los equipamientos móviles, por ejemplo, para ver cómo se mueve la gente, porque es todo lo que se te escapa del transporte público, bueno, la movilidad privada también puede ser captada. Así que me parece básicamente para poder tomar decisiones basadas en evidencia, es muy importante montar la infraestructura de datos espacial. Y también para poder aprovechar la información que ya está publicando los otros niveles de gobierno, ¿no? Por ejemplo, para poder integrar la información del Instituto Geográfico Militar del Perú Exacto. a lo que, a lo que, bueno, cómo impacta todo eso en mi municipio. Bueno, necesito una infraestructura de datos espaciales para que el municipio no se ponga de vuelta a hacer lo mismo, ¿sí? Exacto. Y ya, ¿por qué? Porque justo una parte también mencionaste al inicio que es para difundir un poco la información y tenerlo a que ya sea un sector público, cualquier municipio, cualquier instancia en este caso del gobierno, pueda obtener la información y no solo ellos, sino también la población cuenta con esa información y puede generar su propia data, ¿no? Eso es Y interesantísimo. bueno, para todo lo que es la transparencia, para garantizar la democracia, también es súper importante, digamos, o sea, poder transparentar que la ciudadanía cuente con la misma información que cuenta el Estado, para poder ellos mismos evaluar y hasta incluso ellos mismos proponer políticas públicas. O sea, de repente tenés centros vecinales, organizaciones ambientales, digo, no sé, cámaras comerciales, que ellos de repente también quieren, o sea, tienen la capacidad de proponer, bueno, ahora con el COVID cerranos esta calle porque nos va a dar más clientela, vamos a tener más espacio, no sé, vamos a poder poner las mesas afuera de los restaurantes, así de esa manera se va a poder generar más movimiento. O sea, ¿por qué no dejar que también la ciudadanía participe y proponga? Pero para eso le tenemos que dar las herramientas y una infraestructura de datos espaciales lo que hace también es democratizar el acceso a la información geoespacial. Exacto. Bueno, a ver, vamos a ir por las preguntas del chat. Está muy, muy interesante toda la conversación que nos quedaríamos aquí por horas, pero vamos a centrarnos. Fernando dice, llegué un poco tarde. ¿Qué carrera profesional o especialidad tiene? Dice Horacio. Antes, disculpa, es que soy arquitecto y me dedico a esto. No llevo mucho, pero quiero especializarme. Si hay alguna especialidad por allá. Sí. Bueno, yo hice geografía, así de base, de grado. Después tuve la suerte de acceder a una beca del gobierno español, que era para muchos países de América Latina, e hice una especialización en IDE, que me la tomé muy en serio, y porque hay muchos que conozco la hicieron, pero fue como un curso más de los que te paga el De gobierno y los que nada. tengo que Para mí completar. fue. Para mí fue transformador, o sea, me abrió la cabeza y me encauzó, digamos, en este mundo. Así que eternamente agradecido a la Universidad Politécnica de Madrid y al Instituto Geográfico Nacional de España también. Y después empecé y dejé varias cosas, planificación urbana y bueno, nada. Y también ahora una diplomatura en Big Data Geoespacial, que es de Flaxo, que está buenísima. De hecho, se la está dando virtual, si la quieren hacer, la hace la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que tiene sede en muchos países de América Latina. Ahora la está haciendo virtual, así que si se quieren enganchar para el año que viene, si les gusta el tema de Big Data, agarre para ese lado. Después, yo lo que recomiendo mucho a los que ya vienen trabajando hace rato con sistemas de información geográfica es que incorporen lenguajes de programación. Que incorporen Python si están interesados en todo lo que tiene que ver con el procesamiento de los datos o de alguna manera automatizar la gestión del dato geoespacial, que se dediquen a Python y que se dediquen a R, aquellos que quieren hacer análisis y explotación de los datos y visualizaciones. Y aquellos que les gusta más poder crear con sus propias manos productos para salir incluso a vender o a ofrecer sus servicios, ahí me parece que hay que hacer una capacitación en full stack developer, o sea, para manejar tanto backend como frontend de aplicaciones web. Ahí lo que vas a tener que hacer es el camino propio de lo geoespacial, porque no hay mucha capacitación. O sea, lo ideal sería que hubiera, puede ser que haya en España algunas cosas web, pero me parece que
una formación como Full Stack Developer GIS. Me parece que eso sería como lo ideal para alguien que quiere dedicarse al tema. Yo estoy tratando de hacerlo así medio por mi cuenta, cuando tengo un rato libre. Ahora tengo la cabeza así flasheada con React. Nada, la verdad que está buenísimo y es como que se abren muchísimo las posibilidades ahí. Y bueno, sí, vamos nosotros también como empresa de educación, estamos buscando, ¿no?, las opciones de ver estas, de empezar incluso con algunos cursos de programación, quizás un poquito desde cero, porque sí, es fundamental que cuando ya cuanto más tiempo estés en este mundo de los GIS, empieces a pensar en programación, en desarrollo, por Sí, ahí, sí. como mencionabas, Big Data, Machine Learning, ya está Sí. usándose bastante. Ay, Ronald, si Dime. me permitís un comentario más, digo, Dale, dale. si por ahí si la aspiración es más por lo formal, o sea, si ya tenés una carrera de base, ahí es recomendable, hay una maestría que se llama UNIGIS, que está hecha para América Latina, que es de la Universidad de San Francisco de Quito, que yo conozco profesores que le dan ahí. Una cosa que no me gusta, que me parece que está como muy orientada a aprender algunos, como muchos productos de ESRI, que eso me parece un poco aburrido, digamos, porque me parece que no es tan creativo ser operador de un software, me parece que es más interesante aprender tecnologías independientemente, como para después uno rumbear hacia donde quiera, pero me parece que está buena igual, conceptualmente está como súper buena. Después, lo que es la meca total de la geomática es el ITC, que es un instituto de Holanda. Que es la Universidad de Esgende, no sé cómo se pronuncia, se escribe Eschende, nada, y ellos son como unos capos, los cursos son carísimos, pero sé que dan buenas becas. Así que si quieren rumbear, digamos, o sea, si quieren encontrar su camino, ahí hay bueno. Después también hay maestrías presenciales allá en España que están buenas, está la de Jaén, si te gusta la calidad del dato, está la Universidad también de Jaén. En España hay muchas cosas muy interesantes. Sí, y bueno, por ejemplo, hablando de UNIGIS, ya que mencionaste, tuvimos la opción de, o bueno, de la oportunidad de entrevistar a uno de los profesores y creo que es coordinador también de todos los instructores. Beltrán, Rafael Exacto, Beltrán. Sí, Rafael. Si muy. alguien Sabe un quiere montón, ¿eh? Sabe un montón. conocer un poquito más, busque Sí. Hablemos de GIS, Rafael Beltrán, y lo van a encontrar Sí, ahí. sí. Casi un año ya que hemos hecho esa entrevista, casi, o creo un poco más, pero en los inicios del Hablemos de GIS. A ver, por aquí algunos comentarios más. Dice Alex, en municipios están usando GIS en catastro, ¿es cierto? En otras áreas no he visto, dice, pero debe haber, debe ser Perú, debe ser en Perú. En gobiernos regionales sí lo usan mucho, en recursos naturales. Ronald, ¿cuándo vuelven a hacer un podcast? Uy, bueno, nos comprometen. Sí, hemos tenido por ahí unos cuantos podcasts, los tenemos, pero no lo hemos seguido por el tema de que estamos un poco saturados, pero vamos a volver, y tal vez las entrevistas van a ser los primeros que se van para allá, para el podcast, para que cuando puedan y lo escuchen a su comodidad. Forestal dice, una pregunta, ¿qué incidencia presupuestaria tiene instalar una IDE en un municipio y qué factor tiene más peso en la decisión de instalar una IDE en el municipio? Muy, muy buena Wow. pregunta. Depende mucho depende del municipio, ¿no? Por supuesto, y depende lo que. O sea, siempre una IDE sirve como para todo, pero seguramente cuando la estás montando por primera vez, estás pensando en un objetivo en particular, ¿no? O sea, solucionar seguramente. Es medio difícil, o a mí por lo menos, no sé, Ronald, si te pasó a vos, pero a mí no me pasó mucho ver un caso de que alguien solucione o implemente una solución medio genérica No. por las dudas para lo que se necesita. Es medio raro, medio que siempre es apuntado a algo. Por ahí está bueno cuando es apuntado a quiero tener un geoportal, porque eso un poco es como lo más genérico. Y ahí yo creo que lo que está bueno es que tenés muchas alternativas. Nosotros hicimos desde el espacio que yo comparto con Malena y con otros colegas que están ahí en el chat, que se llama GeoInquietos Argentina, hicimos un webinar que se llama Phosphor G-Stack. O sea, es como cuáles son las aplicaciones que van desde el backend hasta el frontend que deberías implementar para poder tener un buen nodo IDE, ¿sí? Un buen nodo IDE institucional. En ese caso, o sea, todo lo que es licencia no te cuesta un peso porque es todo open source y también gratuito. Ojo que lo que es open source no necesariamente tiene que ser gratuito, pero en este Exacto. caso sí lo son, o sea, también son gratuitos.
Y está bueno que cada vez haya más empresas que le den soporte acá en Argentina. De a poco se está armando el tejido empresarial que le da soporte a quienes quieren adquirir una solución de software libre. Y eso hace, o sea, si no gastás en licencia, la verdad es que lo que te termina costando es muy, 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 muy poquito. Si no gastás en licencia privativa. O sea, prácticamente lo que tenés que pagar es los sueldos de los consultores que te hacen la implementación, las capacitaciones en HelpSheets. Y no mucho, sí, digo, ahí está bueno eso, o sea, está bueno porque ahí lo que estás haciendo es invertir en capacitación y también al trabajar con software libre, todo lo que vos haces para un área, después tranquilamente tenés todo el derecho del mundo a replicarlo en otra área o incluso a ponerlo a disposición en la web para que otro municipio se pueda beneficiar con todo lo que los contribuyentes del municipio 1 ya invirtieron. Que eso está bueno también de la filosofía del software libre. En cuanto, si lo vas a hacer con software privativo, no tengo ni idea, pero me imagino que debe ser una fortuna y no creo que valga la pena en ningún país de América Latina, salvo que tengas que hacer algo que no sé. La verdad que hoy no hay nada que, sobre todo en todo lo que es IDE, hemos hecho un par de relevamientos. Bueno, justamente Malena, que estaba ahí, ella hizo su tesis sobre evaluación de nodos IDE y tuvo que hacer un relevamiento de los nodos IDE, por lo menos en el caso de Argentina, no sé, hay uno en 100, una cosa así, que usa software privativo. El resto de todos los nodos IDE están implementados completamente en software libre. Así que nada, la incidencia en el costo es muy baja si sos creativo y si te tomás la molestia de aprender esto otro. Que en realidad si vas a aprender, da lo mismo aprender uno u otro. La verdad que yo no le encuentro mucha razón a por qué alguien elegiría en este momento software privativo frente a la arrolladora, digamos, evidencia de que el software libre da lo mismo o más prestaciones todavía. Sí, es cierto, o sea, tiene muchas, en cierto, ¿no? Eso es muy cierto. Ambos tienen sus propias desventajas, ventajas, y que pues cada uno ya empieza a aprovecharlos y verlos de acuerdo a lo que vamos usando. Genial, Horacio. Y bueno, ahí veo que en el grupo de GeoInquietos de Argentina hay un grupo bastante bien formado. Justo ayer visitaba ahí, como veía toda la comunidad, a ver si me aceptan en el grupo de Telegram, chicos, por Por cierto. supuesto. Les voy a... Les voy a estar molestando seguramente a todos Sí, porque yo quiero tenerlos a todos de ese grupo aquí, igual que a Horacio, ¿no? sí. Sí. A ver, ¿quién más vamos por aquí? María Sacón dice, excelente profesional, un pionero en GIS, amplio conocimiento de todos los ámbitos de ejecución. Ahí están. Gracias. A ver, María, por aquí otra vez. La idea es que vean la vuelta de la información, que vean cómo les aliviará el análisis de varios temas a la vez. Claro, sí. Esa es la estrategia. Aquí viene una pregunta interesante. Dice Hugo, perdón, proyecto Habitar, pero también está comentando un grande Horacio. Dice muy bueno, felicitaciones. Hugo dice. ¿Qué tipos de aplicaciones actuales son las más usadas en un municipio? Ok. Ahí Ronald, por ahí yo conozco mucho la realidad argentina. Capaz que me podés apoyar. A mí me parece que en los municipios se está usando mucho QGIS, o sea, de escritorio. Me parece que eso es lo que más se está usando. También hay por supuesto, uso de ArcGIS. Yo un poco me perdí. Me parece que no, o sea, no alcancé a ver a municipios, por lo menos en Argentina, que hayan comprado el ArcGIS Pro. Salvo muy poquitos que ya eran como clientes viejos de Esri, la verdad que no vi nadie que de cero vaya a decir, ay, voy a adquirir ArcGIS Pro. No, no lo he visto. O sea, prácticamente es como aquellos que ya venían usando uno se pasaron al otro. Nada, me parece que eso es lo que más se usa. Después, en cuanto a lo que es el stack para una IDE, para servidor de mapas, GeoServer es claramente el más utilizado. Cuando quieren tener una solución más armadita, usan directamente GeoNode. GeoNode es una plataforma de backend súper completa que desde principio a fin te arma. O sea, es prácticamente un nodo IDE que instalás en 20 minutos, una cosa así. Es bastante sencillo GeoNode. Vean ese video dentro del canal de GeoInquietos Argentina, Fosfor Argentina se llama. No, me parece que esas son las más importantes. Después, en cuanto a librerías de JavaScript para hacer visualizaciones web, me parece que Leaflet es la más utilizada y también OpenLayers.
Pero yo estoy flasheado con MacBooks, que me Ah, gusta vale. mucho MacBook GL. Nada, es un, te vuela la cabeza, puedes hacer cosas 3D, nada, está buenísimo. Sí, hay mucha tecnología así fuera que, justo como dices, hay desconocimiento. Bueno, aquí en Perú, para serte sincero, esto de aplicar los GIS en las municipalidades, en cierto modo, está recién siendo nuevo. Justo por ahí leíamos de alguien, ¿no? El comentario que decía que lo había visto solo en catastro y en otras áreas que no. Y es Sí, así. es bastante común, sí. Sí, acá en Perú todavía no. Yo admiro de verdad mucho, mucho el trabajo que tiene el municipio de Buenos Aires, porque siempre tengo muchos contactos, veo qué publican, ¿no? Todo el contenido que generan y todo, y es sorprendente qué tipo de información geográfica maneja, que aquí todavía ni siquiera se ha pensado que, no sé, por ejemplo, los parques, quienes tienen perros, ¿no? Ahí ya está georreferenciado, ya saben quién tiene una mascota, qué tipo de mascota, cuánto pesa y todo lo demás, pero aquí ni siquiera se ha pensado en que a las personas hay que georreferenciarlas. Entonces, Claro. por ahí estamos en pañales en Perú en esos temas. Sí, ahí la ventaja con la que corre Buenos Aires es que primero es una ciudad muy rica, la verdad que tiene, hay muchos recursos y también por la estructura de gobierno que tenemos en Argentina, nosotros tenemos provincias que funcionan como si fueran los estados de Estados Unidos o de México o de Brasil, que son muy autónomos. Independiente, ¿no? Son muy independientes y la ciudad de Buenos Aires es un caso particular que es como si fuera una provincia, es una ciudad autónoma. Entonces se tiene que hacer cargo de la seguridad, de la educación, o sea, tiene su propia policía, tiene su propia justicia, bueno, tiene un montón de cosas que generalmente un gobierno local no los tiene. Entonces eso también hace que sea como súper, es Un como un pequeño municipio país. recargado, sí, tal cual. Así que sí, eso está bueno y está bueno que en la ciudad de Buenos Aires, también producto de un equipo que viene trabajando hace un montón de años, con 16 años, se llama USIG, de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica, viene trabajando un montón y hace que lo geoespacial sea como un lenguaje cotidiano de todas las áreas prácticamente. Que eso me parece que es lo que hay que lograr, ¿no? Como que lo geoespacial no sea una cosa rara de la gente que está en catastro con los planos llenos de tierra ahí, sino que tiene que ver con todo, digamos, con todos los aspectos de la política pública. Exacto. A ver, por acá Robert Rosales, una pregunta, dice, para alguien que empiece en el mundo de los GIS, ¿qué programas recomienda? Muy aparte de la GIS, No, no, pero fuera, o sea, fuera de esto de lo que es mi militancia, digamos, y mi dice. Mi pasión pasión, que tiene que claro. ver con la geomática libre, o sea, yo pienso que no perdés nada, no perdés nada al abandonar el ArcGIS. O sea, me parece que QGIS te da todo lo que necesitas y mucho más, de hecho. O sea, es una de las cosas, bueno, justo hoy que hablábamos de estándares IDE, bueno, QGIS nace. Al ser un software libre, nace con estándares abiertos, porque no tiene nada que esconderle al cliente, no busca que te quedes preso de esa tecnología, a diferencia del software privativo, que hace todo lo posible por cerrarte la puerta para que no te integres con nadie, solamente con sus propias herramientas, salvo cuando no le queda otra, porque está por perder clientes, entonces empieza a abrir puertitas. Pero cuando abre las puertitas no las abre bien, las abre mal porque ya no fueron pensadas de entrada para esa. Por eso, yo, tardaron un siglo en implementar WFS. Digo, es esto, tenés que pagar un montón de plata extra para hacer algo que QGIS es un botón que ya te viene. Digo, es una estrategia de mercado pésima, me parece. Entonces, hoy QGIS te da todo lo que necesitas para entrar al mundo del SIG y para entrar al mundo de la IDE, que es lo importante que estamos charlando hoy. QGIS además de ser un sistema de información geográfica, además de conectarse a un montón de motores de procesamiento de datos, porque viene como enchufado a AR, a GRASS, a SAGA, a GEDAL, bueno, un montón. Por otro lado, también es un cliente IDE, o sea, es cliente de los servicios OGC, WMS, WMS, todo eso, y también es un cliente de muchos motores de base de datos. Y también es cliente de plataformas como GeoNode y GeoServer. Entonces, medio que desde QGIS vos podés, es como tu tablero de comando de toda la IDE. Vos desde QGIS podés mandar cosas para acá, para allá, traer, llevar, hacer procesamiento, hacer gestión de datos, procesos ETL, incluso
con el modeler de los geoprocesos y, ¿sí?, con toda la interfaz que tiene para modelar geoprocesos. Nada, es como el software de escritorio central para poder manejar un sistema de información geográfica y una infraestructura de datos espaciales. Por eso claramente recomiendo QGIS. Listo, No es que me brother. guste, ¿eh? No es que me guste ni que esté apasionado. No, bueno. Les recomiendo otro video que hicimos que se llama Todo lo que puedes hacer con QGIS y Ajá. en estos días vamos a hacer otro para actualizarlo a las prestaciones que tienen en el 3.14. Ah, genial, por ahí vamos a buscar el canal, ahora lo compartimos para que todos vayan allá y se suscriban también y no se pierdan ninguno de los videos que hacen allá en Quietos. Bueno, una respuesta bastante contundente, estimado, déjeme, disculpen, Robert. Bueno, y por cierto, tienes el curso de QGIS completo en Sí. HelpYes. Ahí Ah, para que buenísimo. empieces, ahí para que empieces. ¿Por qué? Pablo dice, Horacio, danos una declaración de principios, dice. ¿Por qué el software debe ser open source? Bueno, no es algo que tengo que inventar yo. Digo, el software libre tiene sus cuatro libertades, que es lo puedes usar para lo que quieras, lo puedes compartir, lo puedes estudiar y lo puedes adaptar y redistribuir. Esas son como las libertades propias del software libre. Yo tengo como una postura muy clara con respecto a qué es lo que pasa en gobierno. O por lo menos voy a hablar de mi país, digo, no quiero generalizar porque todavía no conozco la realidad latinoamericana, ya la voy a conocer por el lugar en donde me toca trabajar ahora, pero sí conozco muy bien la realidad argentina. Yo creo que no podemos desperdiciar nuestros recursos que son limitados en una licencia privativa, cuando todo lo que hace A, después lo pone a disposición para que B lo tome. Sobre todo cuando se tratan de recursos de la ciudadanía. Si es una empresa petrolera y tiene ganas de gastarse, de patinarse todos los millones que quiera, me parece genial, no tengo ningún problema. Lo que sí me parece es que el software libre genera conocimiento, genera empleo, porque no es lo mismo gastar los dólares que nos cuesta un montón a los argentinos conseguir, no es lo mismo gastarlos en una licencia que le da trabajo a un administrativo que gestiona la licencia, que invertir en el desarrollo de software libre que le da trabajo a nuestra propia gente y ese conocimiento queda y a la vez puede ser reutilizado. O sea, yo lo que creo es que con el software libre el conocimiento crece. Con el software privativo el conocimiento no crece. O sea, básicamente eso es como filosóficamente lo que me hace pensar que los estados, o por lo menos que el estado argentino en todos sus estamentos, tiene que utilizar software libre. Ojalá algún día haya una ley. No, ya se están implementando, por Sí, cierto, sí, sí, sí. en países, ya hay ministerios, ¿no? En este caso como secretarías allá, que están implementando ya normas para poder usar o Sí. exclusivo uso de software libre. Es una, en Sí, cierto modo, ventaja. el lobby del software privativo es muy grande, digo, no solamente hablo de GIS, hablo muy grande. A mí me ha pasado, o sea, me pasó en tres lugares distintos donde trabajé de yo tener que escribir un documento para justificar por qué no quiero reunirme con la empresa que vende software privativo. O sea, es como que lo que pasa es que ellos tocan, o sea, tocan hasta la última autoridad de más arriba, y claro, vos sos el gerente del sistema de información geográfica y tenés que abrirle la puerta a cualquiera que te vende a vender porque ya, o sea, es muy fuerte la presión que sea. Entonces, a mí me parece que estaría muy importante ese tipo de normativas, que ya, por ejemplo, hay un distrito que es la provincia de Santa Fe, que ya lo tiene. Me parece que está bueno que te obligue a tomarte la molestia de buscar alternativas libres antes de optar por la alternativa. Yo no estoy en contra del software privativo para nada. Digo, me parece que también genera empleo, está buenísimo, pero me parece que no tiene que ser la primera alternativa. O sea, primero hay que agotar todas las instancias para encontrar si existe alguna alternativa libre y después, bueno, si veo realmente que no, hago la justificación y ahí realmente accedo al software privativo, porque no tiene sentido, digo, no tiene sentido. No puede ser que nuestros países que necesitan tanto gastar bien los recursos desperdicien su dinero en licencias privativas. Digo, me parece que no tiene sentido y menos hoy cuando las prestaciones de uno son superiores a la otra en muchos aspectos. Yamira dice, soy geógrafa, recién me gradué y estoy aplicando para entrar a trabajar a la municipalidad de mi cantón, debe ser allá en Ecuador.
En Catastro, dice, muy contenta y agradecida de escuchar acerca de la experiencia de Horacio. Genial. Bueno, muchas gracias. A ver, por acá Sebastián dice, consulta, ¿qué cursos recomiendan para aprender IDE y poder ejecutar eso? ¿Qué debe tener el curso? Bueno, el curso pronto va a estar en Eso iba a decir. Helvid. El curso, esperen un poquito, denle unos días, un par de semanas a Ronald. No, eso charlábamos con Ronald más temprano, que no hay mucha oferta, lamentablemente. Generalmente son las propias IDE las que dan capacitaciones de IDE, pero está bueno también esto, o sea, como que la IDE dé trabajo, dé empleo, genere nuevos puestos y nuevos recursos a las empresas, ¿no? Entonces, que HelpShift, por ejemplo, lance un curso de IDE, yo creo que va a estar buenísimo porque es algo que no, es un nicho que no está ocupado por ninguna empresa hoy, por lo menos América Latina que yo conozca, que de manera sistemática se den capacitaciones en IDE, no he visto. Así que me parece que eso sería genial. O sea, te vas como al extremo, tenés que hacer o una materia en la universidad, o una diplomatura, o nada, o estas alternativas que contamos, pero si uno quiere hacer una capacitación laboral como las que ofrece HelpShift, hoy todavía no existe. Así Bueno, que bienvenido si lo haces, Ronald. no, pues justo estábamos ahí conversando con Horacio, esperemos cerrar todos los acuerdos y tener pronto, chicos, el curso de IDE acá con Horacio y seguramente con algunos profesionales más que están relacionados a este tema. Así que atentitos nomás. Bueno, a ver, dice Robert Rosales, en Perú debería de aplicarse más los GIS en el ámbito de la seguridad ciudadana. Se aplica, Robert, se aplica. Sí. A ver, María dice, si debemos crear una ID municipal, ¿cómo pensás que puede ser la mejor forma de relacionar las distintas áreas municipalidades o municipales que logren consolidar la misma? Ok. Bueno, me parece que ahí hay que. Yo no hablé, digo, mucho de todo lo que es la teoría de la IDE. La IDE habla de los componentes, o sea, la teoría de la IDE, cuando lean, si leen el documento el libro este de Fundamento de las IDE, va a hablar de los componentes, habla del software, de las personas, de las normas, bueno, es largo, pero básicamente lo que hay que hacer es seguir ese lineamiento. Y hay algo muy bueno que va a salir dentro de poco, que es una guía de implementación de infraestructura de datos espaciales que va a sacar, hay una organización de Naciones Unidas que es específica para esto, para promover las infraestructuras de datos espaciales. En realidad, todo lo que tiene que ver con la gestión de la información geoespacial se llama UNGGIM, significa UN, o sea, United Nations, Global Geospatial Information Management, o sea, gestión global de la información geoespacial. Por suerte tenemos la correspondencia latinoamericana o americana en realidad, que tiene muchos contenidos en español, que busquen GGIM Américas y ahí van a poder ver una serie de documentos. Hay uno que va a salir ahora que está partido en seis, o sea, tiene un documento introductorio y después tiene seis documentitos que cada uno habla de los diferentes aspectos, incluso tiene una especie como de roadmap, ¿no? Como una hoja de ruta que te va diciendo, primero te recomendamos hacer esto y para esto ten en cuenta tal documento, después hacer tal otra cosa, o sea, va a estar súper bien y de hecho eso también es otra oportunidad, Ronald, de que las empresas también hagan implementaciones basadas en esa nueva normativa. O sea, que vos le puedas ofrecer, por ejemplo, un municipio te acompaño en la implementación de la normativa, que no sé, tendrá un nombre en su momento, creo que se va a llamar IGIF, una cosa así. O sea, vos de alguna manera vas a poder certificar, digamos, la implementación de un nodo IDE basándote en esa normativa. Así que nada, espérenla un poco porque todavía sigue en consulta, pero ya me parece que estaba como en las últimas rondas y ahí va a estar bien clarito cómo es la implementación. Mientras tanto, lo que hay que hacer es armar una mesa institucional en donde se sienten los diferentes actores, se reconozcan claramente cuáles son las responsabilidades de cada uno y ahí eso es en cuanto a lo institucional y en cuanto a lo técnico, yo creo que si quieren salir rápido con algo, por ahí lo que conviene es utilizar este stack de Phosphor G que hablábamos, que por ejemplo puede ser un GeoNode, o
sea, implementar un GeoNode, repartir usuarios y que cada uno empiece ahí a sumar sus capas de información para poder empezar a armar un proto visualizador y geoportal municipal. O sea, esa sería mi recomendación, ¿sí? La mesa de trabajo institucional y por otro lado la implementación de esta herramienta que te resuelve muy rápidamente el tema del nodo ID institucional. Bueno, por ahí completar su pregunta de María Horacio, había como ella presentaba como dos alternativas y decía, ¿crees que sería bueno coordinar una o armar una propia coordinación, ¿no? Para la producción de la IDE o generar un esquema transversal entre las distintas áreas? Creo que va por lo segundo, ¿no? Sí. Sí, es muy importante para la. Eso también es un aprendizaje después de tanto trabajar con infraestructura de datos espaciales en Argentina. Es muy importante distribuir el protagonismo. O sea, la IDE, cuando funciona, otorga como muchas medallitas a quien la está coordinando. Entonces, muchas veces lo que pasa es que se acumula mucho poder en ese sector o en esa persona, incluso muchas veces es una persona, empoderás mucho a una persona y todos los demás que aportan a la IDE, porque la IDE sin todas sus partes no tiene sentido, todos los demás se enojan o decae el interés y medio que se apaga y de repente la IDE termina siendo una foto de algo que ocurrió en un momento en vez de ser una película de todo lo que tiene que ir ocurriendo permanentemente. Entonces, para evitar eso, conviene la transversalidad y que siempre se vea los logros de la IDE, se lo vea como logro de todo un equipo transdisciplinario e interinstitucional, ¿sí? Incluso si podés traer más instituciones que no dependan directamente de la alcaldía, eso también está bueno. De repente, por ejemplo, una cátedra de la universidad, no sé cómo funciona allá la universidad en Perú, acá en Argentina es muy importante la presencia de la universidad pública en cada uno de nuestras provincias. Y yo vi que por lo menos cuando se asocia la universidad con la IDE, las cosas funcionan mucho mejor, porque la universidad de repente tiene tiempos que son distintos y se puede dedicar a cosas que de repente el empleado público del municipio no puede, como por ejemplo investigar cuál es la mejor alternativa de no sé qué, o redactar el documento, ¿viste? O sea, hay cosas que, no sé, si lo decís a un empleado municipal y te dice, como mucho, te pongo la capa, los shapes, o lo que sea, y no me jodas mucho más. Mientras que por ahí la universidad tiene su tiempo para poder hacer este tipo de cosas que están buenas porque le terminan dando como fundamentos a toda esa iniciativa. Y Pero sí. claro, como en todo lugar, la universidad está a cargo de la parte de investigación, pues, ¿no? Claro. Entonces, ayudar mucho ahí. Y muy buenas alternativas, de verdad, Horacio, de verdad. Wow, qué enriquecedor toda esta entrevista. Andrea Trován dice, aguante, UCI, dice ahí una Es por la allá. Trován, la queremos. María, un comentario. Esto sí me gustaría leer. María dice, hay que lograr que las áreas sociales entiendan que no es lo mismo ver listados de personas con cualquier problemática que visualizar en la ciudad su distribución espacial y ubicarlos en su entorno. Eso es muy cierto, María. Sí. Tabla versus mapa. O sea, tabla versus mapa ya es un montón. O sea, cuando le mostrás, y ahí hay que ser proactivo. O sea, no hay que esperar que el área social o el área que Exacto. sea vengan a pedirte un mapa, porque capaz que ni siquiera lo tienen incorporado a ese elemento del mapa. Y otra cosa es que también nosotros los geomáticos y geomáticas tenemos que aprender es que el mapa no es solamente el resultado, sino que lo geoespacial también es el proceso. Tenemos que aprender a incorporarle valor agregado a la información geoespacial. Aunque no todo termine en un mapa, porque muchas veces se dice y hago SIG porque lo que hacen es el último minuto antes de hacer la presentación de un trabajo es convierten el resultado de todo lo que hicieron en Excel, donde sea, lo convierten en un mapa. Y eso está bien, puede ser que sea SIG, pero no estás utilizando toda la potencialidad del SIG, que es poder hacer procesamiento, análisis Análisis. geoespacial, no sé, correlación, análisis multivariado, digo, podés hacer un montón de cosas, geocodificaciones, georreferenciaciones, simulaciones, modelos predictivos, podés hacer un montón de cosas basado en información geoespacial, que no es solamente hacer un mapa. De hecho, ahí en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los productos que termina emitiendo a través de servicios web la Unidad de Sistema de Información Geográfica no son mapas. Son datos que, por ejemplo, utiliza
un formulario de quejas o, por ejemplo, dentro del proceso de inscripción cuando los padres inscriben a los chicos y se les asigna una escuela, bueno, por detrás hay un proceso así corriendo y el padre que está inscribiendo al chico no tiene ni idea. Solamente puso cuál es mi dirección de trabajo y cuál es mi dirección de vivienda, nada más. Y por detrás hay todo un modelo. Y eso también, ahí también aprovecho para decir algo, está muy bueno atar la suerte de un área de sistema de información geográfica, atarla a este tipo de sistemas. O sea, cosa que si se cae el SIG, se muere tal proceso que el municipio, que para el municipio es fundamental. Eso es muy importante, de hecho eso es como que muchas veces cuando, bueno, no me querés contratar gente, bueno, listo, ya verás vos cuando venga la época de inscripción escolar, quién te levanta el servidor, ¿viste? Bueno, ese tipo de cosas está bueno, digo, eso también es una buena estrategia, porque muchas veces es difícil vender la IDE, es también difícil vender el SIG, pero está bueno si está como súper entrelazado con otros sistemas y de repente se vuelve fundamental para cualquier operación del municipio. Así que nada, eso... En eso también hay que ser como estratégicos, creativos y proactivos. Genial, oye, ese está muy bueno porque es una forma incluso de asegurarte tú la permanencia en un lugar Sí. o que la permanencia de lo que se está desarrollando continúe, ¿no? Y como no, como decías hace rato, que no solo quede una foto en un día y luego se olviden Sí. del tema. Muy interesante, gracias. Bueno, ahora continuamos, chicos, con algunas preguntas del chat. Vamos por aquí con algunas preguntas que teníamos con Horacio. Horacio, a lo largo de los tiempos que has venido implementando infraestructura de datos espaciales, ¿cuál ha sido como o cuáles han sido los retos más difíciles que has afrontado? Los retos más difíciles es ver que iniciativas se caen. O sea, que ante un cambio de gobierno se desempolva todo y se acabó, ¿viste? Justamente esta semana nosotros tenemos una provincia que se llama, es la provincia de Buenos Aires, que es la que rodea, es como el Estado de México, que rodea la Ciudad de México. Bueno, en este caso la provincia de Buenos Aires tiene como, no sé, 15 millones de habitantes, una cosa así, es Wow. enorme. Y era en cuanto a infraestructura de datos espaciales, era una especie de hueco que había quedado en Argentina es la que más historia tiene en manejo del sistema de información geográfica, pero es la que más peleas políticas por esto de la no distribución del protagonismo suscitó e hizo que de repente en toda una gestión de gobierno se hayan, o sea, es como que barrieron con todo lo que tenía que ver con la iniciativa ahí. Entonces me pasó o sea, vivir un déjà vu esta semana. Porque me acordé de hace, no sé, 15 años cuando se intentaba lanzar la IDE de la provincia de Buenos Aires, bueno, ahora de vuelta la están lanzando. Igual, así todo, digamos, aunque me entristeció bastante, digamos, cuando se cerró, y el otro día también un poco como que dije, ¿cómo puede ser que pasamos 15 años para volver a estar en el mismo punto? Igualmente yo celebro que se haga, ojalá que se tome conciencia y que esto se vuelva carnadura dentro de la institución y que la IDE se convierta cada vez en algo más imprescindible. Yo creo que hay que ir aprendiendo de todo esto y hacer que no pase. ¿Qué sé yo? Pasó también en otra provincia que la IDE fue muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, fue una de las primeras. De hecho, recibieron ayuda de la cooperación española en un momento donde Argentina recibía mucha ayuda, por suerte ahora ya no, porque la cooperación internacional pasa eso, ¿no? Es como que te arman una cosa, se van y se cae Sí. todo a pedazos, pero ahí pasó que tuvieron un protagonismo tal que es como que se lo empezó a ligar demasiado a la gestión de un gobernador en particular. Entonces cuando cambiaron de gobierno no querían saber nada de la IDE. Entonces hay que ir más por los sistemas, o sea, por lo que queda. Lo importante es que está bien, listo, borrar el logo, que ya no diga más IDE, que se llame Sistema de Información Territorial, lo que sea, pero que no se pierda el trabajo. Me parece que esos fueron los retos como más difíciles, ver que todo el trabajo que se hizo se pierde por una mezquindad política. Lo que comentas pasa en todo ente de gobierno, en todo nivel de gobierno, a nivel de todo el mundo, creo. Pero yo siento que hoy en día, como tú mencionabas hace ratos, de que la información está un poco más accesible para las personas, hay portales web que, aunque cambien de gobierno, va a quedarse
y quizás no le den el mantenimiento, pero va a llegar alguien en un punto y vuelve a tomarse iniciativa en esto. Sí. Eso está Bueno, sabes empezando. que eso por suerte pasó con los portales de datos Ah, abiertos. mire, a ver. Los portales de datos abiertos en Argentina también es como que en un principio estaban muy ligados a un partido político en particular, pero por suerte lograron sobrevivir y ya no son ni de derecha ni de izquierda, digamos. Por suerte los datos abiertos son un compromiso asumido para democratizar el acceso a la información. Me parece que eso es una muy buena conquista por parte de esa comunidad, digamos, la comunidad. Bueno, ojo, ahí fue muy importante también el compromiso de las comunidades, porque si bien pasan los gobiernos, está bueno que haya asociaciones civiles, está bueno que haya empresas interesadas en que todo esto continúe. Es más difícil que se caiga si hay todo un tejido de instituciones públicas y privadas que sostienen esto, ¿sí? Así que me parece que hay también las empresas, que no las nombramos, pero las empresas no solamente tienen su rol dentro de esto, de poder ofrecer servicios y productos a las IDE, sino también para garantizar la sostenibilidad. Digo, un poco de lobby por parte de las empresas para que esto no se caiga está genial, digo. Así como hacen lobby para vender porquería, digo, también está bueno que hagan lobby para que una iniciativa que está buena no se caiga. Exacto, sí, es parte justo como empresas también tratar de sostener todo eso y dar apoyo a los que necesitan. Genial. Horacio, cuéntanos una anécdota que puedas compartir a lo largo de tu vida. Una anécdota. Uy, ahora no se me viene ninguna a la cabeza. No, bueno, por ahí algo que me pasó ahora durante COVID es que los sectores, el otro día lo conté en otro lado, perdón, perdón si se repite el público. No te No, preocupes. me pasó de ver que desde el Estado no estamos preparados para registrar lo que ocurre en la ciudad informal. O sea, por ejemplo, preparamos nuestros formularios, no sé, por ejemplo, pasaba, ¿no? Se armó todo un sistema sanitario para poder atender de manera inmediata a las personas que venían a hacer una consulta, ¿no? O sea, para que no tengas que llegar al hospital ni al centro de salud, sino directamente en la puerta de tu barrio tengas algún dispositivo que pueda hacer esa consulta primaria de, che, tengo fiebre, tendré coronavirus, bueno. Entonces ahí se le tomaban los datos a las personas. Pero ¿qué pasa? Los formularios no están preparados para o sea, están preparados para calle, altura, nada más. No para decir, vivo en la casita 4 del pasillo dentro del barrio emergente tanto, o vivo en la última casita que está cayéndose al arroyo porque es un terreno tomado. Digo, no. Entonces, ¿qué pasaba? La gente que vive en esos lugares simplemente o se le pone, no informa, o nada, es como que no se termina de registrar. Y ahí, por ejemplo, hay un barrio de la ciudad de Buenos Aires, que es un barrio informal, que tiene 60.000 habitantes, y hay otro que tiene como 80.000 habitantes. Entonces, es como que esa gente no existe. O sea, vos cuando ves los registros administrativos, esa gente no existe porque justamente los sistemas no están preparados para geocodificar ese tipo de domicilios. Y yo pienso que se puede haber detectado, o sea, se podría haber detectado algún patrón en la localización de los contagios si se hubiese tenido esa información de manera primaria. Nada, eso es como una anécdota, digamos, un aprendizaje, es adaptar nuestro sistema, o sea, adaptar los sistemas de información geográfica, no solamente por a lo formal, digo, muchas veces al estar en el Estado es como que nos regimos mucho por los documentos, la normativa, la legislación, por todo eso. Pero sepamos que cuando salimos a la calle nos encontramos con una ciudad que existe y que necesita los servicios que una alcaldía tiene que ofrecerle a los vecinos, ¿sí? Independientemente del nivel de formalización que tiene la situación en la que están viviendo. Entonces, nada, después hubo un brote muy grande que por suerte se logró controlar, pero es como que de repente empezaron a aparecer un montón de contagiados. ¿Y de dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Bueno, listo, eran de la villa. La villa acá es el barrio El popular, la barrio. Chabola. No sé cómo se le barrio se le dice allá, ¿no? Claro. Bueno, eran de ahí, pero bueno, listo, es de tal villa, listo, 60.000 personas. Bueno, ¿en qué parte de todos estos kilómetros cuadrados está el foco? Bueno, nada, por suerte se hizo unos muy buenos operativos y ahora ya está súper controlada la situación. Pero hubo que llegar al extremo en donde la gente se empezó a contagiar un montón y no se sabía de dónde venían, básicamente.
Pero eso, bueno, un poquito tocando el tema, y por cierto, como anuncio del próximo live, el próximo entrevista, vamos a hablar justamente de cómo han usado los GIS, los municipios, para afrontar esto de la pandemia, ¿no? Del COVID. Horacio también ha estado ahí como parte, viviendo desde la parte del municipio, trabajando con los datos y todo, y pues, Horacio, se me va la pregunta. ¿Tú qué? O sea, yo veo que Argentina, al menos a nivel Latinoamérica, ¿no? Ha sido uno de los países que en cierto modo ha controlado, uno por el sistema de salud que maneja, ¿no? A comparación de los otros países donde habitamos. Y otro, creo que ha sido muy, muy fundamental el tema de los GIS. No sé, ¿tú cómo lo has visto desde ahí? O sea, no. Nosotros somos los argentinos en general, no nos gusta que hablen mal de nosotros, pero nosotros hablamos muy mal de nuestro país. Eso No, es yo cierto. tengo muchas críticas, o sea, me parece que sí, por supuesto, o sea, tenemos un estado bastante fuerte, se pudo controlar, bueno, ahora no, ahora está todo descontrolado, no sé si te enteraste la última noticia, estamos muy, muy cercanos a Perú en cuanto al nivel de descontrol de los contagios, espero que en algún momento lo controlemos. Pero me parece que hay mucho por hacer todavía. Me parece que sí tenemos una buena base en muchos sentidos, pero me parece que hay cosas como súper básicas que no están resueltas. Naciones Unidas identifica más o menos unos 15 datasets que son considerados datos básicos y fundamentales. Y la IDE de la República Argentina suscribe a eso y también considera que esos datos son básicos y fundamentales. Hoy no están garantizados. O sea, hoy los vas a buscar y no están. Eso es terrible, digamos. Y de hecho yo mismo fui parte de la organización de la infraestructura de datos espaciales y también lo vivo como un peso propio, digamos, personal, a que todo eso todavía no esté ocurriendo. Y te quería contar una anécdota que tiene que ver con las comunidades OpenStreetMap. ¿Ya? OpenStreetMap es Cuéntanos. muy... ¿Eh? Cuéntanos. Sí, OpenStreetMap, por suerte la comunidad nuestra es muy fuerte, está trabajando un montón. De hecho, este fin de semana estamos trabajando mucho en incendios forestales, dando una mano a los bomberos de la provincia de Córdoba y otros lugares, porque se desataron, hay por una sequía que hay muchos incendios forestales. Y bueno, y cuando arrancó la pandemia, uno de los datos básicos y fundamentales tiene que ver con la infraestructura de salud. Bueno, esa no estaba, lamentablemente. Y ahí hicimos un trabajo, o sea, una serie de mapatones en 2 fines de semana para geocodificar y, o sea, darle calidad al dato geoespacial de una base de datos que tiene el Ministerio de Salud de la Nación para que esté disponible para todo el mundo, básicamente. Y lo hicimos centrado en aquellos distritos que estaban un poco más complicados. Hoy deberíamos repetirlo y hacerlo para todo el país porque ya está todo el país complicado, pero... Me parece que también está bueno eso, o sea, como que las infraestructuras de datos espaciales no se acaban solamente en un municipio, sino que también se puede aprovechar la información que puede proveer la propia comunidad. Y no hay que sentirse mal, digamos, no es que está mal. Hoy, en vez de solamente tener a los empleados del municipio para editar, tenés a miles de voluntarios que tienen ganas de colaborar, y tenés que aprovecharlo, o sea, en vez de tratar o de ignorarlos, o de repudiarlos, o de lo que sea, tenés que aceptar la realidad que se te va de las manos, digamos, esto, o sea, que hoy la comunidad misma está generando información geoespacial, y es tratar de aprovecharlo, o sea, ser un poquito menos soberbio, más humilde, y decir, listo, eso está bien, por ahí hay que ponerle más calidad, por ahí hay que completarlo, por ahí hay que complementarlo con información oficial, lo que sea, pero no hay que desdeñarlo para nada. Eso me parece que es importante tener en cuenta lo de OpenStreet. Sí, y creo que así, y es un soporte bastante fuerte lo que es OpenStreetMap, hacer todas las mapatones, pues, y si en algún momento nosotros también hemos hecho en colaboración, pero quizás un poco más para una empresa privativa, pero Roland, queremos, Roland, dime. no, no, no sé si te pasa que hoy yo, si por ejemplo, si tuviera que a muchos municipios de Argentina tenemos como 3.500. Si tuvieran que arrancar hoy a hacer su SIG, yo les recomendaría que partan de la base de OpenStreetMap
y que en base a, porque en muchos lugares no, o sea, hoy el Estado Nacional por lo menos, o los estados provinciales no tienen, no cuentan con la información tan detallada y tan precisa como la que construyó la propia comunidad. Así Exacto. que eso me parece que también es un buen mensaje para dejar en en esta charla, es tengan en cuenta la información de OpenStreetMap si quieren arrancar algo en su municipio. Exacto. Eso, ahí está la data, chicos, para empezar. María comenta, bueno, pregunta, dice, a ver, tal vez por ¿Es ahí la misma sí. María siempre? Sí, No. ahí María está bien activa. ¡Qué Aunque hay grande! varias Marías, hay varias Marías, pero dice, tenemos acceso a imágenes de alta definición para municipios en forma gratuita, dice. bueno, Saucón. ustedes tienen Perusat. Sí, pero ustedes Este, tienen no, nada, bueno, pero Saucón. Socom es radar, es más difícil de usar. Ustedes tienen Perusat, yo no sé si Sí. ahí hay, ahí desconozco si hay algún arreglo más institucional para que el municipio acceda, porque no son, no están abiertas hoy las imágenes de Perusat. Este, así que nada, hoy vos seguro, Ronald, para lo que es Perú, podés llegar a ayudar. Para lo que es la Argentina. República Argentina, tenemos la Agencia Espacial Nacional, que es la CONAE. Ahí se puede hacer convenios y de manera gratuita se accede tanto a los datos como a las capacitaciones y al asesoramiento. Eso está bueno. Y después, por otro lado, tanto Landsat como Sentinel son bases de datos completamente abiertas. Hoy se puede utilizar un montón. Así que hoy medio que no hay excusa, digamos, para poder Empezar. acceder a la información geoespacial. Pero sí sé, o sea, Perusat tiene una ventaja adicional, perdón. Perú tiene una ventaja adicional, que es contar con un satélite propio de alta resolución. Sí, bueno, aquí en Perú, si alguien que está en Perú, bueno, hay también personas de Perú, si quieren hacer un convenio con contactarse con CONIDA, ¿no? Que ellos son los que están a cargo de toda, o son la agencia espacial aquí en Perú. Y que también, en cierto modo, bueno, las últimas, bueno, ya hace buen tiempo, han firmado convenios con Argentina, ya pronto seguramente también las imágenes de Perusat se van a poder difundir, al menos en la parte pública de Argentina. Bueno, sí. Y del mismo modo, ahora que he mencionado, por ejemplo, Saucom también está con ese mismo convenio y esperemos que la información radar que se pueda generar allá lo podamos usar aquí. O bueno, a nivel, lo pueden usar a nivel gobierno, ¿no? Claro. Lamentablemente nosotros como empresa privada estamos ahí limitados a eso, no, no, ustedes Ah, no pueden. pensé que tenían un acceso a No, ustedes por nosotros como ser peruanos, empresa, ¿no? no, no, es, no, No. no es, no es todos los peruanos, es únicamente las instituciones públicas. Pueden hacer el convenio Bueno, y acceder. ahí lo que, o sea, si tus clientes son, eso también es importante, digo, no hay que, o sea, hay que trabajar junto con la empresa para que si el cliente es un cliente de una implementación, es un municipio, bueno, que el municipio se encargue de hacer el convenio, el acuerdo, lo que sea, y la empresa presta el servicio y la capacitación y la implementación y todo eso, ¿no? Sí, y bueno, al menos como empresa como Helbiz, nosotros nos dedicamos netamente a la capacitación, o sea, no hacemos servicios o realizamos consultorías, pero sí, bueno, más es por el tema de que aquí la trabajo con la política o con los gobiernos que están demasiado manchados por el tema de cosas de Cosas. políticos, de cosas de Pasaron políticos. cosas. Y que Pasaron cosas. bueno, ahí nosotros preferimos estar a un lado y hacer nuestras propias cosas. Pero Está bueno, muy bien. dice Muy por bien. ahí, Jesús dice, está muy buena la plática, ¿no? Pues va a quedar grabada. Sí, va a quedar grabada, Jesús, lo puedes ver cuantas veces quieres. Tienes todas, son 20, esta es la 22, la entrevista número 22 que tenemos. Sí, decía Entonces, acá 22. entonces ahí tiene un también para que se pasen viendo horas y horas de entrevistas de diferentes temas relacionados a los GIS. A ver. Había una pregunta, disculpe, que había una pregunta que quería leer. Ariel dice, ¿cuál es la importancia de los metadatos y la calidad de los datos en la IDE? O sea, los metadatos son un componente, uno de esos componentes que no mencioné porque son muchos, es uno, básicamente los componentes más importantes de las IDE son los datos, los metadatos y los servicios. Los metadatos nos permiten, por ejemplo, evaluar la calidad, si el dato nos sirve, nos permiten contarnos la historia del dato que estamos por utilizar, nos permite justamente esto de distribuir el protagonismo. O sea, que se vea, que se visualice el trabajo que hicieron las diferentes áreas, cada uno de los que aportaron los datos. Este, también está bueno que nos permite documentar la forma en que se realizaron los datos,
Y hay casos extremos en donde el dato no funciona sin su metadato directamente. O sea, hay casos en donde para que el dato pueda ser interpretado por una aplicación, por ejemplo, necesita que esté acompañado de su metadato. Y para el metadato, así como para el dato, hay estándares específicos que nos dice cómo generarlo de manera correcta. También hay estándares específicos para poder documentar la información, o sea, para poder generarle su metadato. También cuando tengo los metadatos puedo constituir un catálogo, que el catálogo es uno de los componentes tecnológicos más importantes de una IDE. Una IDE debería tener un geoportal, y el geoportal debería estar compuesto de un visualizador que permita visualizar los datos provistos a través de servicios web. Debería tener un catálogo de metadatos para que yo pueda encontrar cuáles son los recursos que tiene esa IDE, tanto que sean recursos abiertos como recursos que están cerrados. O sea, yo puedo, por ejemplo, documentar libros o planos en papel que tengo en una mapoteca. Digo, no necesariamente tienen que ser capas shapefile que me voy a descargar y ver con QGIS. Digo, no necesariamente. Acá importa todo, incluso hasta monografías. Se pueden, por ejemplo, documentar con metadatos geoespaciales, se pueden documentar tesis. O sea, si hay una tesis que hace una descripción del territorio, o sea, que tiene algo vinculado con el territorio, bueno, se puede documentar también. Eso está bueno, digo, porque no cierra la participación solamente a aquellos que producen capas de información, sino que a todos aquellos que tengan algo que tenga de alguna manera alguna vinculación con el territorio. Entonces, volviendo al concepto de geoportal, el geoportal tiene que tener el visor, Los el metadatos, la catálogo lista. de metadatos, un nomenclador de topónimos, o sea, un buscador de lugares georreferenciados, y por supuesto el acceso a toda la normativa que se utiliza para poder generar todo lo que produce y lo que provee la IDE. A ver, aquí hay otra pregunta de Matías. Dice, cuando hablan de calidad de la información, solo lo están relacionando a los estándares y normas, ¿no? Dice, pero no están considerando o está quedando en segundo plano que también la información se ajusta a la realidad. En verdad, no. En verdad, no, 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 no. Matías. Justamente el estándar ISO de calidad, lo que hizo es, se modernizó, digamos, para tener en cuenta eso también. O sea, no solamente como la calidad intrínseca del dato, como que, digamos, que cierre en el mundo de lo abstracto del sistema de información geográfica, sino que se adapte a la realidad y hasta incluso que se adapte al objetivo que tiene el usuario. O sea, hoy podemos medir la calidad desde múltiples dimensiones, por eso está bueno por ahí volver a hacer el webinario ese que hicimos de calidad que salió medio estropeado, porque ahí hablábamos de todas las dimensiones que tiene la calidad, en donde está contemplado, por ejemplo, bueno, ¿qué propósito tengo? Y si todo esto que se te tuvo en cuenta para generar el dato, si realmente se adapta al propósito que yo tengo. Porque si no se adapta, o sea, si... No sé, vamos a suponer que el dato está súper bien tomado con un GPS celular, qué sé yo, pero yo lo que necesito es hacer una expropiación de terrenos. Bueno, no puedo tomar el GPS, o sea, la resolución del dato de un GPS de un celular, no me, de un teléfono celular, no me sirve, por ejemplo, para poder monumentar, no sé, algún hecho con precisión geodésica. Entonces, no es que el dato esté mal, por ejemplo, ese dato para... Por ejemplo, conocer dónde están los pacientes de COVID está perfecto. No necesito más resolución que esa a la que tomó el GPS. De hecho, sería malo malgastar, por ejemplo, el uso de un GPS geodésico para geocodificar los domicilios de las personas. Digo, ahí es como que, tanto por omisión como por comisión, podés llegar a estar errándole en cuanto a la calidad del dato. Entonces, no es que el dato esté mal, por ahí el dato puede estar perfecto, pero vos lo estás utilizando para algo para lo que no fue previsto. Entonces ahí está fallando la calidad, ¿sí? Entonces no estoy de acuerdo con esto, con lo que decías. Digo, las normas también tienen en cuenta el contexto en el que se va a utilizar el dato, ¿sí? Tanto el uso que le das como el propósito. Y bueno, ahí, bueno, justo lo que mencionabas también de omisión, comisión, esto también, por ejemplo, nosotros hemos implementado recientemente un curso de fundamentos de cartografía, ¿no? Para contarles un poco a los chicos también, porque justo pasa que hay mucho conocimiento en GIS, a veces usar el software sabemos, damos simplemente un clic y funciona y nos da resultados, pero del fondo, de detrás,
Hay tantas cosas que estamos desconociendo, ya el sistema de referencias, ya el tema de Sí, los man. datos o escala, qué datos son espaciales. Y bueno, chicos, pues ahí está en la página. Si gusta, alguien se apunta, empieza por ahí, que es lo más recomendable. Bueno, Sí. Horacio, recomiéndanos un libro que no necesariamente sea de GIS, o sea, no sea algo que te haya pasado. Soy malísimo porque en realidad no leo, o sea, no leo literatura, digamos, para Distraerte. entretenerme. Ajá. O sea, yo no puedo dejar de ser geo. No puedo parar un rato. Este es mi dormitorio, este es un libro que me. Que, un libro, perdón. Este es un velador que me regalaron mis amigos cuando me fui del IGN. O sea, se Ajá. prende la luz y de esta manera. Y este es el libro que estoy leyendo estos días, que es El Gran Buenos Aires, que es una compilación de ensayos urbanísticos, Wow. sociológicos, qué sé yo. Nada, soy un plomazo leyendo. No leo. O sea, no puedo recomendar nada. Sí, digamos, con respecto a este tema. Ya. Este Fundamento de las IDES de la Universidad Politécnica de Madrid y el libro libre de SIG de Víctor Olaya. Víctor Víctor Olaya Olaya. es mi dios total, lo amo, lo adoro y todo, y aparte lo pude conocer y me saqué muchas selfies sin que él se diera cuenta, muchas selfies con él atrás, y que, nada, es mi ídolo y el libro libre de SIG también está bueno como para una introducción, sobre todo para tener un pantallazo de todo lo que se puede hacer con sistemas de información geográfica. Qué Como verán, genial. no puedo salirme de esta matriz, lo siento mucho, chicos, No es te mi pasión y preocupes. mi laburo. Qué genial, eso es lo bonito. Y bueno, por cierto, nosotros tenemos también ese libro como recomendación de inicio en GIS, ¿no? Y espero que algún día se nos cumpla como que el sueño de tenerlo aquí enfrente a A Víctor. Víctor, Exacto. sí, Víctor es. A Víctor, a se me fue, a el de Achubieco Chubieco. también, o sea, sí, son como que sueños que quisiéramos tenerlo por aquí. Bueno, ¿qué has descubierto últimamente que te haya asombrado y que, no sé, quisieras compartir, ya sea un curso, un video? Lo que me. Bueno, React, como decía antes, me parece una maravilla. Y Map.gl. Es como que ese fue mi. En realidad no lo descubrí yo, sino que me lo recomendaron y lo vi funcionando. De hecho, lo estuvimos usando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ahora están por hacer cosas nuevas. Y nada, me parece que es como explorar la tercera dimensión, sobre todo para un municipio, digamos, para un gobierno local, en donde la volumetría, las edificaciones. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura subterránea, bueno, todo eso que a veces en el 2D se nos complica tanto poder representar y modelar, me parece que está bueno. Así que eso es por ahí como lo nuevo para mí, digamos, Map.gl y React como para poder hacer aplicaciones web más interesantes. Ajá. React. Sí, está entrando bastante en el tema de programación, ya es bastante conocido, pero ahora en los GIS no había visto, acabo Sí, de escuchar de ti, pero está muy sí, sí. interesante, entonces por ahí empezar a escarbar, por así decirlo. ¿Qué proyectos tienes en mente, Horacio? ¿Qué estás realizando ahora? Bueno, lo más nuevo para mí es esto de haber entrado en la Cepal. Es como una dimensión nueva porque ya es trabajar, o sea, es como, yo vengo de una ciudad que se llama Salta, que es del norte, ya acá me siento, es como si hubiese emigrado a Europa, porque estoy viviendo en la capital de mi país, en Buenos Aires, ya me siento un migrante que vino a la gran ciudad a triunfar y lo que sea, no sé si triunfé tanto, pero bueno, mira, tengo trabajo y me gusta, pero ahora hacer ese salto a la escala latinoamericana, la verdad que es como el deseo o lo que me tiene más con ansiedad y con inquietud, así que vamos a ver cómo me va. Tengo muchas ganas de aprender y conocer mucho la realidad De Latinoamérica. claro, de la industria geoespacial en toda América Latina. Me va a encantar eso. Wow. ¿Cuál crees que es el futuro de los GIS y las IDES en los municipios? ¿Cómo ves tú, bueno, ya desde el punto incluso de ahora donde te encuentras? Mira, yo lo que creo es que a la larga todos lo van a adoptar. Me parecería como medio triste que las cosas le ocurran a un municipio y no que el propio municipio lo busque. O sea, no está bueno porque
O sea, acá cada día cuenta, digamos, para la realidad latinoamericana, ¿sí? Somos países que necesitamos mucho atender la realidad. Ahí tenemos millones de personas viviendo un montón de situaciones desfavorables. Entonces no es lo mismo que ocurra el año que viene que ocurra dentro de una década. Yo creo que a la larga los sistemas de información geográfica se van a convertir en como en una moneda corriente en cualquier gobierno local, pero estaría bueno que ocurra lo antes posible y que estaría bueno que ocurra de manera inteligente, ¿sí? Así que me parece que ese es el futuro de los SIG en los municipios. Va a terminar ocurriendo, pero aquellos que se adelanten lo van a aprovechar y mejorarle la calidad de vida a la gente mucho antes. Sí, es muy cierto. Eso es lo que depara, chicos. Ustedes están escuchando de Horacio. Y así que si estás trabajando en un municipio, empieza suscribiéndote al canal. Eso. Y haciendo las capacitaciones Empieza, vas a en aprender Cuyes, en Cuyes. en Cuyes, en Helgis. Y bueno, no. Ahí hay plataformas, hay muchas plataformas, somos una de ellas, ¿no? Así que ustedes eligen, ¿no? Nosotros no nos molestamos. Nuestra ideología es compartir conocimiento y en ese tema de los GIS, así que estamos ahí prestos para ello. Muy bien. Horacio, bueno, todos están viendo actualmente, chicos, si alguien quiere consultarle, preguntarle, seguirle a Horacio, tener más contacto con él, ahí están viendo debajo de Horacio su red social, que es Twitter, ¿no? H Castellaro, lo busca como arroba H Castellaro. Pero aparte de ahí, Horacio, ¿cómo te encontramos en otras redes o qué redes? Bueno, yo estoy en LinkedIn, también si buscan Horacio Castelar, creo que no hay otro, así que va a ser fácil Va de a ser muy fácil. encontrarme. Y después, pues yo suelo dar mi mail, que es mi apellido, es castelaro@gmail.com, si necesitan algo. A mí me encanta todo esto, así que no, o sea, suelo hacer como videollamada de alguien, no sé, que yo, el otro día alguien de República Dominicana me decía, como que pidiéndome mil disculpas, dice, ay, no, te estoy contactando porque ya intenté 500 cosas y no lo solucioné. Y yo digo, bueno, con todo cariño, por supuesto, me conecto, no sé, 10 minutitos y por ahí terminamos resolviéndolo, guiándolo. Generalmente siempre la respuesta a todo es, metete al canal de Telegram de Genquietos o metete al canal de Telegram de QGIS, en español. Esos canales, usen mucho, digo, si van a estar en un municipio, usen mucho Telegram y estos grupos específicos de GIS porque ayudan un montón Sí. para no sentirse solo y para poder resolver rápido los problemas, ¿no? Porque en realidad muchas veces hasta leyendo ni siquiera hace falta hacer las consultas, porque uno va leyendo lo que pasa y ya se le van resolviendo las consultas. Exacto, está aprendiendo ideas, incluso viendo también algunas preguntas de otros, vas viendo. Igual nosotros también manejamos un grupo, también pueden buscar ahí como comunidad GIS en Telegram, igual donde pueden hacer consultas, ahí tienen Buenísimo. o en Facebook también como comunidad GIS Help GIS, y también se realizan preguntas, dudas y que son respondidas por mucha de la comunidad, chicos. Buenísimo. Bueno, Horacio, invertimos los papeles. ¿Qué pregunta me harías? A veces me preocupo eso. ¿Por qué, a ver, por qué razón le recomendarías a un... Me gustaría saber, vos, hoy viene la municipalidad de Puerto Maldonado, ¿no? Okay. Viene y te dice, che, quiero armar mi SIG. Necesito y tengo esta plata. ¿Qué hago con mi plata? Bueno. ¿Qué le dirías? ¿Le dirías, comprá tal cosa, contratá tal cosa? Me centraría en verla, en evaluar en el estado en que se encuentran, ¿no? En el estado, cómo están en este momento, y a partir de ello proponerle alguna idea de mejora. Y no, la verdad, no me gustaría pintarles mucho, porque luego uno no sabe cómo va a ir reaccionando en cierto modo la población, los mismos directivos, porque implementar, por ejemplo, si vamos a hablar de una IDE, ¿no? Vamos por ahí. No es cosa de que a veces el alcalde diga, ya, yo quiero implementar, sino muchas veces depende de toda la organización. Y tú sabes que en un gobierno local, pues no siempre está solo un partido, ¿no? Que hay partidos opositorios y todas estas cosas, y van en contra de algunas cosas. Entonces, les diría, primero vamos a evaluar, no te gastes todo, no inviertas todo desde ya, ¿no? Tal vez evaluemos, veamos posibilidades y ahí vemos en qué puntos invertir. Y por ahí lo contactamos a Horacio para que nos dé alguna idea más para trabajar en software libre. Porque, bueno, No, personalmente no trabajo mucho en software libre, no voy a mentir.
No, está buenísimo, digamos, que si hay unos pesos, se puedan invertir, unos soles, se puedan invertir en un buen diagnóstico, en eso estoy completamente de acuerdo, sí, me parece fundamental. Bueno, es un consejo para todos los que estén viendo este video, gracias. Consejo, denle al SIG, no se achiquen, no tienen excusas. Usen los recursos que tiene, o sea, ustedes como contribuyente pagaron ese satélite Perusat, aprovéchenlo. Digo, cada vez tenemos menos excusas como para poder huirle a los sistemas de información geográfica. Así que anímense y tienen el apoyo de las comunidades, tienen el apoyo de las empresas y hay que salir adelante con esto e integrar cada vez a más áreas y armar las infraestructuras de estos espaciales locales. Vale, y por aquí hay una preguntita, dice, bueno, no entiende, Alex no entiende mucho como que la jerga argentina, y dice, ¿qué significa plomazo? ¿O qué es un Ah, es como plomazo? algo aburrido, ¿viste? Es como que no, es algo que no tiene mucho marketing, digamos. Vale. Esto de decir que una IDE, ¿qué es una IDE? Es un conjunto de componentes. Es como, ¡ay, qué aburrido! Decime qué voy a hacer Qué con esto, cansado, ¿cómo se lo vendo a claro. la ciudadanía? ¿Viste? Es decir, señores, van a poder llegar más rápido al trabajo, qué sé yo, van a perder menos tiempo en el tráfico, ese tipo de cosas. A eso me refería con lo de plomazo. Ser más concretos. Bueno, Mauricio comenta, dice, todo apunta a que Ronald lo estamos trayendo al mundo GIS libre. No, ya sabe Mauricio que yo estoy encantado con todo el mundo GIS, no me caso ni con software libre ni software de pago. Somos una empresa No, está muy bien, está muy que bien. trabajamos con ambas y de acuerdo a la disponibilidad, pues además capacitarlos en todo lo que se pueda, todo depende de cada uno al final. No, ahí, en parte, en el caso de ustedes, el que manda es el cliente, digamos. Exacto, también. Ellos conocen bien qué necesidad tienen. Exacto, es cierto, es cierto. Además, pues no hay que negar, ¿no? El marketing del software libre hace que mucha gente más quiera aprender esto y nosotros como empresa de educación tenemos que tener también cursos de regreso al lado oscuro. Ahí comentando, Giancarlo, un saludo, hace rato que estabas por ahí, disculpa. Bueno, para terminar, ahora sí, Horacio, un color. Un color el azul. El azul, muchas gracias. Santiago, por cierto, bienvenido. Se acaba de suscribir Santiago Rodríguez. No olviden, chicos, mientras en el live se suscriban y le den a la campanita, van a aparecer ahí arriba. De verdad, bienvenidos a la comunidad GIS. Un número. El 17, la desgracia. ¿Por qué? No, es por mi cumpleaños. Ah, dale. Una manía. Mapear. Mapear. En mis horas libres, mapeo. Ah, mira. En OpenStreet. En OpenStreetMap, sí. Wow. Una ciudad. Tengo dos, Ushuaia y La Paz. La Paz. La Paz, Bolivia, me encanta. ¿Por No, qué es La maravilloso. Paz? Es maravilloso, es una locura. Digo, ¿cómo puede haber una ciudad ahí? Acá en Argentina no, después de los 2.100 metros no hay nada. O sea, no, Argentina no existe arriba de los 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar. No hay, entonces es muy loco llegar a los 4.000 metros y encontrarse una ciudad de 2 millones de habitantes y caótica y qué sé yo. Y encima ahora con esos teleféricos, las Sí. comidas. No, amo La Paz, me encanta, me Wow. encanta. Entonces, una ciudad que te recomendaría por ahí es Cerro de Pasco, aquí en Perú. Es la ciudad más Ah, alta bueno. del mundo y del Perú, creo. Mirá, mirá, Sí. Wow. Bueno, gracias, muchas gracias ahora por tu tiempo. Gracias a todos. Algo más que comentaría para ahora sí despedirnos de todo el público. No, te felicito, Ronald, por esto que haces. Está buenísimo. Y hay que difundirnos mutuamente. Geoinquietos y HelpGIS. Claro que sí, no, encantados en colaborar, muchas Felicitaciones por lo que gracias. haces. No, bueno, es un Muchas gracias. trabajo en equipo, ¿no? Eso sí, siempre, no es solo yo, es un trabajo en equipo. Katy, por cierto, ahí está en el chat, todo lo que ha estado respondiendo es Katy, chicos, siempre. Y acaba de suscribirse Ariel, bueno, más que nada, me despido. Muy bien. Nos vemos en la próxima edición, el próximo sábado. Y pues están invitados. No olviden, suscríbanse, denle a la campanita, les va a llegar las notificaciones cada fin de semana. Y también no se olviden, suscríbanse a Geo Inquietos Argentina. Ahora vamos a buscarlos y vamos a seguro tener más entrevistas con ellos. Dale, abrazo grande. Listo, gracias, un gusto. Chao, chao. Cuídate, quédate interno, por favor. Dale, dale.